Ahí estaba yo, sin saber qué hacer, simplemente devastado. Realmente tenía una tristeza agridulce y un estrés que no me dejaba continuar. Pero realmente siempre trato de aprovechar mi tiempo al 100%. Y dije, obviamente no me puedo quedar aquí. Vamos, tengo que hacer algo. Cuando de pronto se me ocurrió una gran idea. Recordé dos juegos que actualmente me gustan bastante. Era hora de ponerse manos a la obra. Y ya sabía qué es lo que iba a hacer. Recordé que mis suscriptores me han platicado que ahora en Piggy se podía poner en modo construcción. Pues eso significaba crear tus propios niveles. Entonces dije, con esto puedo sacar algo potencial. Puedo sacar algo para mi comunidad. Y de pronto dije, ¿qué se me podría ocurrir? ¿Piggy combinado con Slenderman? No. ¿Piggy con Five Nights at Freddy's? No. Porque estaba combinando dos géneros de terror. Cuando de pronto se me vino un género muy distinto a algo de terror. Se me vino mi juego favorito, mi saga de juegos favoritas, La Leyenda de Zelda, The Legend of Zelda. Entonces dije, wow, ¿cómo podría implementarlo? Y dije, el mapa en realidad no va a ser un mapa, va a ser una mazmorra, un templo, un palacio, como quieran llamarlo. A mí me gusta más llamarlo templo. Entonces dije, podría ser un templo con diferentes acertijos, parkours y secretos. Y que la pelea final, la pelea del jefe final, sea contra Piggy. Y dije, wow, es increíble mi idea. Entonces me puse manos a la obra. Primero quería diseñar a Piggy. Y como era Piggy, primero empecé a diseñar a Piggy como si fuera Link. Y realmente fue un trabajo muy sencillo, pero a la vez me quedó, creo que cool, creo que quedó algo muy decente. Y pues directamente estuvo bien. Pero realmente dije, ¿Piggy como Link? No, que Piggy era el enemigo. Entonces dije, Piggy no tiene nada que ver con Link. Piggy no es un héroe, es un villano. Entonces hice a Piggy combinado con Ganondorf. Y a este sí le metí más detalle, porque tenía que tener el poder de Ganondorf. Porque Ganondorf es un ser súper fuerte, aunque lo puedas matar muy sencillamente, no, pero directamente es muy fuerte. Entonces pues aquí empecé a crear el diseño como loco y lo terminé y sentí una sonrisa y una satisfacción que, wow, fue increíble la verdad al ver ese diseño. Entonces, una vez terminado el diseño, una vez teniendo la idea, me puse a hacer el templo, bloque por bloque, minuto por minuto. Prácticamente llevé 4 horas sin parar de estar haciendo el templo y lo terminé. El templo creo que quedó muy bonito, está muy épico, la verdad. Tiene acertijos, como lo había platicado, tiene parkour, tiene misterios. Tienes que tener un poco de inteligencia, porque realmente si no haces algo bien, te atoraste y directamente tienes que reiniciar mapa. Y no hay ningún enemigo persiguiéndote dentro de él. Simplemente cuando llegues a la pelea final, vas a pelear contra Piggy. Y está muy épica la pelea final, porque incluso aunque no lo parezca, recuerda a una pelea de un Zelda. Porque en los Zeldas directamente con el jefe tienes que atacarlo con la arma que consigues dentro del templo. Y adivinen qué, sí, implementé una arma, incluso como en Zelda. Directamente hasta consigues una arma a la mitad de la mazmorra del templo, directamente, muy épico. Entonces usas esa arma para facilitarte contra el enemigo y por lo general tienes que hacer ciertas cosas, no es irte a matarlo a lo loco, no. Obviamente con Piggy no es posible asesinarla, así que tienes que hacer ciertas cosas. La verdad que creo que me quedó muy bien. Próximamente haré un directo, sobre este mapa. Y las primeras personas que lo logren pasar les daré Robux y alguna recompensa u otra. Y hay un easter egg oculto que el que lo descubra, qué bien, se va a llevar un super premio. Pero no voy a decir qué es el easter egg para que diga no, si lo encontré o lo traten de retratar. Crafteando un mapa directamente igual, ¿me entiendan? Simplemente quiero que el que encuentre el easter egg, pues se gane un super premio, ¿no? Y pues bueno, los dejo con este mini trailer del mapa y pues bueno, espero y lo disfruten y pronto lo juguemos todos juntos.